Mi nombre es Dani Córdoba Alvarado, soy ingeniero forestal, trabajo principalmente en la parte de sistemas de información geográfica y manejo de ecosistemas forestales. Nos encontramos en un bosque en Sarapiquí, el cual va a ser manejado por Fundecor. A todos los participantes del curso internacional de ICATIO les deseamos un caluroso saludo. En Costa Rica, la única forma de manejar los bosques para el aprovechamiento de madera es mediante la implementación de un plan de manejo forestal. Los planes de manejo deben de contemplar los impactos en el bosque y cuáles son las medidas de mitigación. Es importantísimo que aparte del volumen, cuáles árboles puedo aprovechar, contemplar los impactos y las medidas que se tienen que tener para evitarlos. En Fundecor, a la hora de que se llega un cliente para que se le haga un plan de manejo forestal, hacemos inicialmente una evaluación previa. Esta evaluación consiste en revisión legal de la finca en el registro nacional y en el catastro. Se hace una nota dirigida a la administración forestal del estado para conocer si en ese bosque se ha hecho un plan de manejo y que ya haya cumplido el ciclo de corta, que en Costa Rica son 15 años. Si legalmente está bien y ya cumplió los 15 años de aprovechamiento, se hace una visita previa al bosque para conocer la topografía, un poco las áreas de protección hídrica por pendiente y ver un poco las especies que están presentes en el bosque y determinar si es comercial hacer un plan de manejo en ese sitio. Si se toma la decisión de hacer el plan de manejo, el trabajo de campo consiste en tres etapas, que es el levantamiento topográfico, el inventario forestal y el censo comercial. Ahorita en esta ubicación estamos en un carril madre de un plan del levantamiento topográfico. En Costa Rica lo hacemos dependiendo de la topografía del sitio. Si son sitios planos, se hacen carriles cada 100 metros. En terrenos más quebrados, se hacen cada 75 metros. Para que queden las marcas en el campo, cada 25 metros colocamos balizas como esta y donde se pone el número de carril y la distancia acumulada. Y cada 50 metros, además de la marca en las balizas, con cinta topográfica, se coloca con pintura un árbol vivo, el número de carril y la distancia acumulada. Y ahí tomamos, en estos carriles, tomamos la distancia, la pendiente con un clinómetro y el azimut con brújula. Igual la distancia también se puede tomar con distanciómetros digitales. El objetivo de hacer este levantamiento topográfico es generar una malla de puntos, donde tenemos coordenadas X, Y y Z para generar un modelo de elevación digital para tener una idea de la topografía del sitio, determinar áreas de protección hídrica y por pendiente y tener claro cuáles son las áreas productivas del bosque. Bien, aquí estamos, como es un sitio plano, se puede tirar la cinta a los 25 metros, entonces cada 25 se coloca una baliza. Si hay un cambio de pendiente, obviamente esa distancia es mucho más corta. Si hubiera una quebrada de por medio, hay que medir la distancia hasta la quebrada y luego se miden los laterales, igual el azimut, de dónde viene la quebrada, hacia dónde va, para que todo eso quede plasmado en el mapa base. Aquí, aparte de la distancia, se debe tomar, la puede tomar con cinta métrica o con un distanciómetro. Obviamente, con el distanciómetro no tienen que haber interferencias con algún objeto, porque si no se tendría un error en la medición. Medimos la pendiente con un clinómetro, en este caso la pendiente es de menos un grado y con una brújula determinamos el rumbo. Estos carriles están a un rumbo de 35 grados. Todo esto se anota ya sea en una aplicación móvil
o con en libreta de campo con tragua, ¿verdad? Luego de hacer la línea base, cada 100 metros hacemos carriles perpendiculares a esa línea base. En cada inicio de carril, en cinta topográfica marcamos el número de carril, la distancia acumulada de la línea base. En este caso, hacia el oeste están los carriles pares y hacia el este los impares. Y luego se hacen carriles igual, cada 25 metros se ponen balizas, se toma la distancia, la pendiente y el azimut, cada 50 en un árbol vivo. En esos 50 se hacen laterales para tener mayor cantidad de puntos, porque entre más puntos tengamos en la nube, se va a generar un modelo de elevación digital mucho más fiable. A veces en las cintas topográficas, obviamente dura menos, entonces en un árbol vivo colocamos los inicios y la distancia acumulada cada 50 metros, como por ejemplo en este caso el carril 7. Entonces marcamos grandes que se vea por si la cinta topográfica se borra. Una vez concluido el levantamiento topográfico a nivel de oficina, se hace un mapa de curvas de nivel que se genera a través de un modelo de elevación digital. En este mapa se segregan las áreas de protección hídrica y por pendiente. Entonces, en el área efectiva que queda, el de bosque productivo, hacemos a nivel de oficina un muestreo sistemático. Entonces, se toma una regla sistemática con las distancias acumuladas de bosque productivo. Por lo general, la intensidad de muestreo anda en un 5% en bosques de 100 hectáreas. Obviamente, en áreas de bosque muy grandes, ese muestreo baja un poco la intensidad. En esas parcelas, que son de 30 por 100 metros, se muestrea la vegetación de más de 30 centímetros de diámetro. Dentro de esas parcelas se montan subparcelas de 10 por 25, donde se muestrea la vegetación de más de 10 centímetros. Con este inventario se generan datos para ver si el bosque es apto o no para aprovechamiento, ya que en Costa Rica hay dos umbrales que se deben de superar. El primero es a partir de 30 centímetros, el bosque tiene que superar un valor de referencia mínimo de área basal que está determinado por el tipo de bosque donde se ubica la unidad de manejo. En parte del país hay un mapa, de hecho generado por un estudiante de CATI, una tesis doctoral de CESNI, donde ubicamos la unidad de manejo y dependiendo de la ubicación y el tipo de bosque va a ser menor o mayor esa área basal que tiene que superar. El otro umbral es el de la proporción de liófitas efímeras, que ese sí se hace con las subparcelas a partir de 10 centímetros. En el bosque, un bosque apto para aprovechamiento no debe superar un 15% la proporción de liófitas efímeras. La Administración Forestal del Estado cuenta con un listado oficial de todas las especies forestales del país, donde viene el gremio ecológico y a partir de ahí cada especie se cataloga si es heliófita efímera, durable, xerófita, para determinar este porcentaje, este umbral. La tercera etapa del trabajo de campo, los planes de manejo, consiste en hacer un censo comercial. En este censo, para bosques primarios en Costa Rica, tomamos como diámetro mínimo la categoría diamétrica inferior al diámetro mínimo de corta. Por lo general, el diámetro mínimo de corta, perdón, es 60 centímetros. Entonces, el censo se tiene que hacer desde 50. ¿Por qué se hace desde 50? Para determinar los árboles de futura cosecha. Entonces, dependiendo la cantidad de árboles de futura cosecha que hay, es la cantidad de árboles por especie que yo voy a poder aprovechar de 60 en adelante. Eso es un censo pie a pie, donde se toman los datos del número de árbol, la especie. Este que tenemos atrás es un Virola cochini, aquí le llamamos fruta dorada. Tomamos el DAP, la altura total, la altura comercial,
el estado fitosanitario, la calidad del fuste. Y un dato muy importante es la dirección de caída natural que tenga el árbol. Esta dirección de caída, a nivel de oficina, podemos hacer una proyección de la caída real que va a tener el árbol cuando se corte. Porque, digamos, un buen sierrero puede variar la caída natural en 30 grados, más o menos 30 grados. Entonces se forma un cono y ese cono lo plasmamos en los mapas base para tener una idea de qué tan grande pueden hacerse los claros y para hacer claros individuales pequeños y no generar claros muy grandes. Los de campo los estamos recolectando con una aplicación móvil. Todos los datos del censo, voy a mostrarles acá. Con esta aplicación se toman los datos que anteriormente dije, el diámetro, altura, especie, dirección de caída. Luego esto se genera un CVS que se puede abrir en Excel y ya generar las tablas que se necesita en el plan de manejo. Esta es la aplicación móvil que usamos para censar los árboles. Nos pide el diámetro, el nombre común de la especie, que ya va ligado a un nombre científico a nivel de oficina. Por ejemplo, este es un cedro. Cedro odorata, acá está. Se coloca la altura total, la altura comercial. Nos pide la sanidad de 1 a 5 con una metodología ya que tenemos en nuestros términos de referencia. La calidad del fuste, si es comercial o no comercial, en este caso es una especie semidura. Si es un líder deseable o si es una especie para cosechar. Y si hubiera que hacer un tratamiento silvicultural, aquí nos sale la lista si es un líder deseable del tratamiento a aplicar. Y luego se guardan los datos ya con la ubicación del árbol con el GPS del celular. Listo. Durante el último año, en los censos comerciales estamos aplicando también la metodología de UNIC, que consiste en el censo comercial, hacer como un censo extendido. Quiere decir muestrear los líderes deseables, ellos le llaman árboles de futuro 1, árboles de futuro 2, y determinar en el mismo censo, con el objetivo de disminuir costos en la descripción de tratamientos silviculturales, aprovechar el recorrido del censo para ir marcando esos líderes deseables y determinar si hay árboles que se deben eliminar, ya que aquellos que suprimen la copa de esos futuros árboles a cosechar. Tenemos la sobre las gambas y aquí se mide con el cero. Por ejemplo, este virola mide 66 centímetros. Entonces, en la aplicación permite meter todas las variables que se deben de medir. Por ejemplo, primero se toma la ubicación. Él a veces llega a precisiones hasta de 3 metros. Detallando un poco lo del censo extendido, aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, el árbol 276 es una especie comercial que tiene buena forma, pero su copa está siendo suprimida por el árbol 277, que es una especie no comercial de un tamaño similar. Entonces se está solicitando a la Administración Forestal del Estado la eliminación del árbol 277 para promover el crecimiento óptimo del árbol 276, que es una especie económicamente valiosa. Los elementos más importantes en la planificación del aprovechamiento es el mapa, ¿verdad? El mapa base de aprovechamiento, ya que en este se plasman dónde tienen que ubicarse los caminos primarios y secundarios, los patios de acopio, los árboles están identificados con un color diferente dependiendo si son árboles de corta, árboles remanentes, árboles de futura cosecha, líderes deseables. Y está toda la red hídrica mapeada con sus respectivas áreas de protección. En este caso, por ser un área muy plana, casi que todas las áreas son de 15 metros. Si hubieran pendientes mayores a 40%, esas áreas en lugar de 15 serían de 50 metros. Y acá también están los volúmenes, y por detrás colocamos los listados.
para saber qué árboles se pueden aprovechar, las dimensiones, las especies. Entonces, antes del aprovechamiento, un técnico forestal hace un recorrido al bosque y le pone una X a los árboles que se pueden aprovechar en compañía del sierrero o el empresario forestal que compró la madera. Está el 488, la ubicación en el mapa base. Y a nivel de campo, tiene el número en pintura y una placa plástica, por si este número se logra despintar. Y en la lista, el 488 corresponde a un Cerela orata de aprovechamiento. Y listo todo. Cedro amargo de 65 y de aprovechamiento. Ahí donde me dijo que era como 70, 80 metros. Sí. Estoy yo que ahí sacábamos los árboles y aquí en árboles que se llegaba y me decían. Pero siempre me hizo hacer un corte en el padrón, respetando los 50 metros de la zona de protección de la laguna. Pero hay unos garrotes de... No, no son de acá, son cenizas. Cenizas, sí.